del Hotel 2 Delfines, lugar donde se desarrollará el primer simposio internacional denominado El Poder Aeroespacial y su contribución al desarrollo nacional, organizado por la Fuerza Aérea del Perú. La Fuerza Aérea del Perú realizó los días 13 y 14 de noviembre el Simposio Internacional de Defensa y Seguridad, denominado El Poder Aeroespacial y su contribución al desarrollo nacional. La actividad, que se desarrolló en los Delfines Hotel y Convención Center, contó con la presencia del Viceministro de Recursos para la Defensa, Javier Ramírez Guillén, y otras personalidades. El evento estuvo presidido por el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire, Rodolfo García Esquerre. Como Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a este primer simposio internacional de defensa y seguridad, denominado El Poder Aeroespacial y su contribución al desarrollo nacional. Este simposio nos permitirá fortalecer una cultura de paz, seguridad y desarrollo dentro del respeto al orden constitucional. Y tuvo como finalidad analizar temas como riesgos, desafíos, amenazas y preocupaciones en la seguridad nacional e internacional. Encargo que estuvo en manos de destacados especialistas de España, Estados Unidos, México, Brasil y Perú. Bueno, en realidad nos encontramos en un escenario extraordinariamente indefinido, híbrido, que cambia constantemente, pero que ya tenemos que superar la interpretación de viejas y nuevas amenazas. Nos encontramos ante unas amenazas contundentes que afectan a la gobernabilidad, al desarrollo económico, a la paz de los pueblos, y que tiene como principal amenaza en este momento al crimen organizado internacional, que subvierte el orden económico, erosiona las bases institucionales y, desde luego, es la principal amenaza a la seguridad nacional, tanto de Perú como en toda América Latina. En América Latina hay un nivel de violencia muy alto, hay un nivel de iniquidad, un reparto de la riqueza muy injusto, el más alto del mundo, y desde luego lo que nos encontramos es una falta de liderazgo regional, de incluso de idea regional, que hace que los estados se encuentren aislados para encontrar respuesta a las grandes amenazas. Rescato las presentaciones de todos los temas que se han visto durante estos dos días. Me refiero a temas más de seguridad internacional e interna, a temas relacionados a la vigilancia medioambiental, a la participación de la Fuerza Aérea también, en roles que no son necesariamente militares, sino de acción cívica y de soporte, apoyo a la población. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Y hay que destacar la importancia de la Fuerza Aérea en la conexión que tiene con la sociedad civil y la ciudadanía. También se abordaron temas como las consideraciones y mecanismos de seguridad para hacer frente a los retos y amenazas cibernéticos e integración del ciberespacio en el ámbito militar. La ponencia estuvo a cargo de Kevin Neumeyer y María Parragués. Realmente una estrategia de seguridad nacional es lo que en inglés se llama blueprint, es un mapa, no una guía. Entonces es importante tener claridad a la hora de juntar todos los esfuerzos cuando son temas de ciberseguridad. No hay nada ni nadie que lo pueda proteger al 100%. Entonces hay que juntar los esfuerzos de diferentes actores en la sociedad y diseñar, trabajar juntos en este diseño que es un mapa de una estrategia que lleva futuro a una mejor protección del país. Algunas de las medidas que podemos tomar nosotros como individuos es ser muy cuidadosos con nuestras claves, por ejemplo,
cambiar las claves cada 3 meses, no usar la misma clave para todo, no compartirla por mucha confianza que tengas con la otra persona, eso es algo muy personal, no compartirlas, cambiarlas, hacerlas complejas, pero que sean fáciles para ti y difíciles para alguien más. La otra cosa es cerrar los programas. Definitivamente tenemos esa tendencia de abrir muchos programas y luego te cansas y dejas todo abierto y te duermes. En ese momento hay muchas intrusiones, hay muchas maneras de entrar a tus programas. Asimismo, se trató el tema Implicancias del terrorismo internacional en el ámbito regional, cuyo disertador fue David Spencer. Del mismo modo, se ofrecieron ponencias sobre la importancia del uso estratégico del espacio y el poder aeroespacial en la protección del medio ambiente. Mira, una de las cosas que yo he observado en los últimos días, por ejemplo, con las protestas en Ecuador y en Chile y en otras partes, es que tenemos gobiernos que son muy garantistas. Y no tengo nada en contra de las garantías políticas, pero son garantías sin responsabilidad. O sea que la responsabilidad de todo lo tiene el Estado y no las personas. Y yo creo que hay que cambiar un poco esa ecuación, hay que ponerle más responsabilidad al ciudadano para obedecer la ley. Y eso me parece como de pronto un cambio que podría ser un cambio importante, o sea, sin dejar al lado las garantías y la democracia, la constitución, o sea, exigirle un poco más de responsabilidad a los ciudadanos. Finalmente, el jefe del Estado Mayor de la FAB, Teniente General Raúl Hoyos de Vinatea, expuso el tema Roles Estratégicos de la Fuerza Aérea del Perú para el Desarrollo Nacional. Y lo más importante, nos falta la Ley de Ciberdefensa, que ya está, pero no está el reglamento. Y vamos a definir el reglamento, porque el reglamento tiene que asegurar que haya la integración entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional y otros sectores de defensa para el intercambio de información. Siempre mantenemos nuestras capacidades. Para ello, tenemos que entender que nuestra capacidad tenemos que hacer con ambivalencia, explotarla para apoyar el desarrollo nacional. Y eso se da a través del uso del espacio ahora con Perusat 1, compartiendo imágenes e información y productos a todos los sectores del Estado que favorecen actividades de protección y programas, pero principalmente a través del uso de todos nuestros medios y plataformas aéreas, sensores, fuerza aérea, personal distribuido a nivel nacional que puede apoyar todas las actividades del Estado que favorecen el desarrollo, acciones cívicas, participaciones en lo que es campañas de apoyo en educación, en salud, campañas de apoyo en lo que es traslado de víveres, materiales y principalmente también ante los desastres, como siempre la primera respuesta que asegure que la recuperación es rápida a través del empleo de los medios de nuestra institución. También informó sobre las capacidades fundamentales con las que cuenta la institución para atender las demandas del Estado. Nuestro país en el ámbito de defensa y seguridad tiene una serie de necesidades. La Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina de Guerra, nuestras tres instituciones trabajamos para generar capacidades y poder atender lo que necesita el Estado en este sentido. Por ejemplo, la seguridad y defensa, obviamente es nuestra primera tarea. El apoyo en caso de desastres naturales, el apoyo a la política exterior, el apoyo al desarrollo socioeconómico, ¿no? Son parte de los roles estratégicos que ahora le llamamos demandas del Estado. Creo que desde el punto de vista de la organización, es algo que una experiencia nueva, una oportunidad de poder volcar de otra manera nuestro profesionalismo al servicio de la Fuerza Aérea, y creo que desde el punto de vista de lo que esperábamos ha sido superado ampliamente, ¿no?, con creces. Bueno, primero quiero felicitar a la Fuerza Aérea del Perú por este importantísimo evento que nos pone en un contexto expectante a todos los que somos parte del sistema aeroespacial. Nosotros como aviación policial, parte de la Policía Nacional, también somos componentes de este gran sistema y por supuesto que contribuimos en el desarrollo nacional también, pero desde una visión, digamos, de orden público y de otras estrategias que la Policía Nacional tiene para contribuir a este sistema.
Bueno, es un paso importante este foro porque realmente se da a conocer el sistema del poder aeroespacial, sus integrantes y el aporte de cada uno de ellos hacia el desarrollo nacional. En los diferentes panelistas y temas de expositores en estos dos días se ha podido apreciar esa importancia sobre todo, y esto no tiene que quedar aquí, tiene que ser un efecto multiplicador de información para que el personal y todos los integrantes del sistema nacional, que somos más de 220 entidades, pueda participar en conjunto para desarrollar diferentes aspectos dentro del desarrollo nacional. En este simposio, además de expositores internacionales, participaron autoridades nacionales, oficiales de diversos países, funcionarios, representantes de otras instituciones de educación superior y universidades del país, quienes pudieron conocer e intercambiar información de importancia para la seguridad y defensa de sus instituciones y países. Es así que la Fuerza Aérea del Perú logró completar con éxito el presente simposio en un esfuerzo por difundir cultura de defensa y seguridad en la sociedad y en las Fuerzas Armadas. Como viceministro de Recursos para la Defensa, quiero felicitar al Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, a los organizadores de este magnífico evento y a todo el personal de mi Fuerza Aérea del Perú, y efectuar, felicitar y agradecer a todos ustedes participantes por su interés en participar en este primer simposio internacional denominado El Poder Aeroespacial, su contribución al desarrollo nacional, el cual permitirá fortalecer la estructura de paz, seguridad y desarrollo nacional. Declaro clausurado el primer simposio internacional denominado El Poder Aeroespacial y su contribución al desarrollo nacional. Arriba, siempre arriba.